Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente a nuestra tienda online. Como podéis ver, se trata de un aplique de pared, un aplique con una pequeña plaquita solar y con iluminación LED, ideal pues para poder instalarlo en una terraza, en jardines, en entradas y, como hemos dicho, al usar energía solar no necesitamos ningún cableado ni nada, simplemente colocarlo en una zona en donde tenga, a ser posible, iluminación directamente del sol o una zona que tenga bastante claridad. Cuanta más incidencia solar tenga, obviamente va a funcionar mejor y va a tener más horas de autonomía. Este aplique, como hemos dicho, funciona 100% con energía solar, por lo que nos ahorra tener que hacer una instalación con cableado hacia exterior o con interruptores si no tenemos muchas nociones de electricidad. Y voy a pasar un poquito a enseñaros cómo es. Se incluye sus tacos y sus tornillos para su completa instalación. Y bueno, viene, como veis, protegido con una bolsa de burbujas, manual en inglés. Vale. Ya le hemos quitado la tapa. Y explicamos un poquito cómo es este aplique. Como veis, es pequeñito, es del tamaño de la mano aproximadamente. En la parte superior es donde incorpora la placa solar. ¿Vale? Su colocación sería tal que así, para que la parte superior tenga la incidencia solar. Y en la batería que veis aquí, pueda tener una acumulación de energía. Esa batería que incluye es de unos 1000 mAh, lo que le da una autonomía aproximada de 8 horas. ¿Vale? La misma placa lo que hace es que, bueno, como veis aquí también lleva este interruptor de encendido. Ahora mismo aparece como apagado. Si lo encendemos y tapamos, como podéis ver, la misma placa reconoce cuando se ha ido la luz para encenderlo directamente y darnos iluminación. Entonces, como hemos dicho, simplemente la instalación es muy sencilla, aunque ahora veremos cómo lo vamos a instalar. Nosotros, como veréis, lo hemos colocado rápidamente solamente con un agujero y se ha quedado perfectamente, dado que es muy ligero y no es que tampoco necesitamos grandes agujeros ni grandes tornillos. Como podéis ver, lo que incluye son pequeñitos y más que de sobra. Simplemente una vez que lo tengamos instalado, si vamos a estar mucho tiempo fuera, quizás es buena idea dejarlo en apagado, pero bueno, si la dejamos en encendido, lo único que va a hacer es que siempre por la noche estará encendido, pero sí también es bueno para que haga los ciclos de carga y descarga de la batería, así que no pasa nada si lo dejamos encendido o apagado, pero si quizás no vamos a ir mucho tiempo o no queremos que la iluminación esté encendida, simplemente tendríamos que dejarlo en off. Para colocar la tapita es simplemente encajarlo de la parte superior, que sería esta, y atrás lleva un clip que tenemos que encajar. Así de sencillo. Como habéis visto, es una cosa muy sencilla. La instalación ahora veréis en breve cómo es y luego posteriormente pondremos algún vídeo de la iluminación que arroja durante la noche. Los detalles técnicos de este aplique solar, como podéis ver, está fabricado en plástico, como habéis visto. Plástico debe ser resistente. Tiene un IP55, lo que le hace resistente al agua y al polvo, o sea que podamos tenerlo perfectamente en exterior sin ninguna protección, que no le va a pasar nada. La placa solar que lleva es de 2 voltios, 130 mA, y lleva 6 LED de 2 lúmenes cada uno. Su potencia sería 0,36 vatios, y como habéis visto, lleva una batería incluida, una batería recargable obviamente, de 1000 mAh. Esta batería tiene un tiempo aproximado de carga de unas 8 horas y una autonomía aproximada de 8 horas. Todo esto decimos que es aproximado porque al ser energía solar, sabéis que influye mucho, pues eso, la incidencia del sol, las horas de sol que tengamos, si está nublado, y todo esto va a repercutir en que la batería se cargue más o menos. Pero como veréis luego en el vídeo que pondremos a continuación, nos ofrece una luz ambiental muy agradable para poder instalar, como hemos dicho, en jardines, en terrazas, en exteriores, ya que tiene su resistencia a la lluvia con IP55. Bueno, para evitar hacer agujeros, nosotros hemos aprovechado este que tenemos aquí, que hemos tenido en otra ocasión aquí algunas plantas, algunas flores. Entonces vamos a usar solamente uno. Y como comentábamos en el vídeo, al ser un aplique muy ligero, no es necesario tener que hacer varios agujeros, simplemente con uno. Bueno, si se quieren hacer los dos, se hacen. Como veis, ya venían incluidos los tacos y los tornillos para su fijación. Y como hemos dicho, al ser tan ligero, no hace falta hacer los agujeros. Simplemente si tenemos uno, podemos incluso aprovecharlo.
Como veis, directamente con el agujero que tenemos hecho, lo fijamos. Y esto ya queda montado rápidamente. Si queremos que se encienda automáticamente, como dijimos antes, tenemos que dejarlo el interruptor en encendido. Ya simplemente colocamos su tapa protectora y, como veis, queda perfectamente instalado. Hemos tenido en cuenta que en esta zona, en nuestra fachada en concreto, solamente nos da el sol unas 4 o 5 horas por la mañana. Entonces la autonomía será esa, será aproximadamente unas 4 o 5 horas la autonomía que vamos a tener en esta terraza por la noche. Ahora veremos un pequeño vídeo de cómo hace esta iluminación solamente con un aplique que hemos colocado. Como podéis ver, es ya en plena noche, aproximadamente eran las 9 de la noche cuando se hizo este vídeo. La luz que se ve en la calle es la que arroja las farolas y, como podéis ver, pues nos da una buena iluminación ambiental, en este caso pues para salir a la terraza y quizás sentarnos a tomar algo. No es una luz, como decíamos antes, una luz potente para ponerse a leer un libro, pero sí una iluminación ambiental. Incluso podemos colocar varios focos en toda la zona que tengamos sol y conseguiremos esta iluminación. Os recordamos, como siempre, que podéis comprar este aplique de pared solar en nuestra tienda online electroinformática21.com. También os animamos a que podáis seguirnos en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas estas novedades y también suscribiros y dar un buen like si os ha gustado este vídeo. Podéis seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pues nada más, en breve, a lo largo de la próxima semana, tendremos otro vídeo de este nuevo artículo que también hemos incorporado, que es un artículo muy interesante, una placa solar de 10 vatios 5 voltios. En breve lo tendréis también por nuestro canal. Un saludo a todos.